Okay, welcome to Mujeres de Maíz. Thank you so much. We are live right now, and we are happy to introduce to you today, Xochitl Palomera. Please introduce yourself and about what you are doing here with us today. Thank you. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Xochitl Palomera, the Seven Generations Herbal Healing. Me gustaría darles la bienvenida para la programación de We Rise junto en colaboración con Mujeres de Maíz. Hoy vamos a tener un círculo de apoyo con el tema de el autocuidado después de COVID. So, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a darle un poco de tiempo para que la gente se conecte. Y vamos a hablar un poco sobre diferentes métodos de cuidarnos y también hacer un poco de meditación. Son muchísimas gracias y ahorita empezaremos ya que se conecten todos. Gracias. So, lo que vamos a hacer primero es vamos a tomar un momento para honrar a nuestra madre tierra y a la gente nativa del área de Los Ángeles, que son la gente Tongva. Estamos en territorio Tongva aquí en Los Ángeles y vamos a tomar un momento para reconocerlos y a todos los tribus indígenas. Y para darles gracias por ser primeros cuidadores de estas tierras, Tlazocamati. También me gustaría reconocer y honrar a todos nuestros antepasados que han allanado el camino para todos nosotros. Estamos aquí por ellos, Tlazocamati. Una vez más, yo soy Xochitl Palomera con siete generaciones, sanación por medio de las hierbas. Y yo he aprendido sobre el uso de nuestra medicina ancestral, primero por mi abuelita Guadalupe y mi mamá Carolina, que ahora ya son antepasados míos, ya están en mi clan, el lugar de nuestros antepasados. Y he seguido desarrollando mi conexión y mi conocimiento interno por medio de conectarme con ellas, por medio de recetas, remedios y rezos con el fuego. Les quiero avisar que lo que les voy a compartir hoy es sobre mi experiencia personal con el uso de las hierbas. Yo no soy doctora o médico profesional. Cada persona es diferente. Antes de consumir o intentar usar hierbas en su proceso de sanación, por favor hagan consulta con su doctor, especialmente si están embarazadas, amamantando o si tienen alguna condición médica y están tomando medicamentos. Algunas hierbas pueden ser demasiado poderosas y pueden causar daño. Y algunas hierbas pueden tener contraindicaciones con ciertos medicamentos, pero las hierbas también tienen mucho poder y tienen mucho amor que dar y mucha sanación. So, vamos a platicar un poco y hablar sobre cómo podemos conectarnos más con las hierbas en una manera que sería seguro para todos. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. Por favor, avísenme si tienen preguntas. Tlazocamati. So, antes de empezar el círculo, vamos a hablar sobre los acuerdos. Cada vez que participemos en un círculo, vamos a crear unos acuerdos.
para hoy, los acuerdos para, para este círculo es, número uno, vamos a hablar con el corazón y hablar desde el corazón. Cuando compartimos, vamos a hacerlo espontáneamente. No lo vamos a pensar mucho. Vamos a hablar desde nuestra experiencia personal y hablar desde el corazón. También vamos a escuchar con el corazón. Eso quiere decir que cuando escuchemos a otros hablar, no vamos a juzgar, no vamos a pensar si es mal o es correcto. Vamos a respetar a las diferencias de cada persona. No hay nadie que va a ser correcto o incorrecto. Es nomás diferente. So, hablar con el corazón, escuchar desde el corazón, hablar espontáneamente. Este me gusta mucho porque creo que tenemos muchas cosas que hacer cada día por nuestra rutina. Hablar espontáneamente quiere decir estar aquí presente en este momento. No tratar de planear qué vamos a decir, no tratar de averiguar qué vamos a compartir mientras la otra persona acaba de compartir. Vamos nomás a hablar espontáneamente y darle chance a que salgan las cosas y que fluyan las cosas en su manera natural. ¿Ok? So vamos a hablar espontáneamente. Y también vamos a compartir siendo consciente del horario, porque nomás tenemos 2 horas. So vamos a asegurarnos que cada quien tenga suficiente tiempo para compartir lo que quieran compartir. Muchísimas gracias. Ok, estoy viendo que ya tenemos a gente conectados. So, para empezar, vamos a empezar con una meditación. Me gustaría preguntarles, ¿algunos de ustedes han meditado? ¿Es primera vez que van a meditar? Si es algo que ya han hecho, quiero saber, ¿es algo que les ayuda? ¿Y qué es algo que haces para sentir que tienes los pies en la tierra? So before we get started, I would like to start with a meditation. And a check-in question. Have you ever meditated before? You can answer below in the comments. Pueden poner sus respuestas en el chat, en el área de charla. Have you ever meditated before? Does it help you? And what helps you ground? So me gustaría saber cuántos de ustedes han meditado, que si es algo que les ayuda si han meditado, y qué es algo que haces para sentir que tienes los pies en la tierra. Stephanie G, no, this is my first time. Wonderful, yay, okay. I'm excited. Are you excited to try some meditation for the first time? Es primera vez que medita Stephanie. Diana, yes, she has tried meditation. Claudia, I have meditated. Helps me release some stress. Elaine, no, es mi primera vez meditando. Me gusta estar afuera descalza con los pies en la tierra. Muy bien.
Bueno, me da mucho placer compartir con ustedes esta medicina de meditación. Es algo que ustedes pueden usar y lo pueden aplicar como les ayude a ustedes. It is my pleasure and honor to share this meditation medicine with you. And know that this is yours as well. So you are welcome to use this meditation. You're welcome to modify it as needed to help you with any way that you need. Okay? Diana says it helps keep me calm. I agree. Meditation always helps to calm me as well. Muchísimas gracias. So, voy a hacer el programa en español y en inglés porque tenemos a gente que no habla español. I am going to do my best to translate this program into English and Spanish because I know there's some people here who do not speak Spanish. So, I will do my best to translate. So, what we're going to do now is find a comfortable spot where you can sit down. Lo que vamos a hacer ahorita es sentarnos en un lugar donde puedan relajarse. You can start by relaxing your neck. Pueden empezar con relajar su cuello. Relax your jaw. Relajen la quijada. Relax your eyes. Relajen los ojos. La tensión. Very good. And once you feel that you've relaxed your face, you can begin to close your eyes. Ya que sienten que han relajado la cara un poco, pueden empezar a cerrar los ojos. Con los ojos cerrados, vamos a respirar, a inhalar. Y cuando inhalemos, vamos a inhalar por 5 segundos. Lo vamos a sostener por 5 segundos y luego vamos a exhalar por 7. So what we're going to do now is we're going to practice some breathing exercises and we are going to breathe in. For 5 seconds, we're going to inhale slowly for a count of 5. We're going to hold it for 5. And then we're going to exhale very slowly for 7 seconds. Okay, let's do it together. Vamos a hacerlos juntos. ¿Listos? Inhalen. Sosténganlo. Hold it. Y exhalen lentamente, release very slowly. Very good. Once again, breathe in, inhalen. Sosténganlo y exhalen. Sigan respirando en una manera que se sienta bien para ustedes. Keep breathing in a pattern that feels good for you. And I want you to keep your eyes closed. Quiero que dejen los ojos cerrados.
We're going to do a mindfulness exercise. Vamos a hacer una práctica de la atención plena, usando los sonidos. Este ejercicio lo aprendí de mi maestra Stella Cruz y me da mucho gusto en compartirlo con ustedes. So we're going to do a mindfulness exercise using the sounds around us. And actually this exercise is one that I learned from my teacher Stella Cruz, and I'm very honored to share with all of you. So I want you to keep your eyes closed. Keep breathing. Sigan con los ojos cerrados y sigan respirando. Y con los ojos cerrados, quiero que tomen un momento para escuchar los sonidos que escuchan afuera del cuarto en que están, afuera de la casa, afuera del edificio. Take a moment to notice the sounds outside of this room, outside of the building. Just notice, nomás tomen nota. No traten de averiguar qué es. Don't try to figure out what it is. Noten. ¿Son ruidosos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen textura? Just notice. How do they sound? How do they feel? Do they have a texture? Ahora, pongan atención adentro de sus casas. Vamos a notar los sonidos adentro de la casa, empezando con los sonidos más lejos de ti. Next, we're going to notice the sounds indoors. We're going to begin by noticing the sounds farthest from you. ¿Cómo se escuchan? ¿Son ruidosos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen textura? ¿Tienen color? How do they sound? Are they loud? Are they low? What do they feel like? Do they have a texture? Do they have a color? Just take a moment to notice.
Ahora, pongan atención a su cuerpo, adentro de su cuerpo. ¿Qué sonidos escuchas? ¿Son ruidosos? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen color? Now I want you to bring your attention to your body. What sounds do you hear? Are they loud? Are they soft? How do they feel? Do they have a texture? Do they have a color? Take a moment to notice inside your body. Ok, vamos a tomar un momento para mover la cabeza gentilmente. I'm going to take a moment to move our head gently. Pueden empezar a mover los dedos de los pies. You can start to move your fingers and your toes. Y cuando estén listos, pueden abrir los ojos. And when you're open, when you're ready, you can open your eyes. Taking a deep breath. Pueden inhalar profundamente. Bienvenidos de regreso. Welcome back. Thank you so much for participating in this meditation. How are you feeling? ¿Cómo se sienten? Diana said, making me sleep, but I'm listening. Yeah, this is a good one. Something I really like about this meditation is that instead of seeing my city here in beautiful Tongva territory, beautiful East LA, I can use the sounds around me and I can transform them to turn into medicine and meditation. So instead of seeing it as something, as a challenge, it becomes medicine and we transform that. It's all about perspective, you know? So I love this meditation. If you like it, please feel free to use it if it helps you. Claudia Guzman, relax. It gives me ASMR vibes. Yes, I love ASMR. I would love to actually do something like that. You're giving me ideas, Claudia. Gracias. Elaine Rodriguez, peaceful, connected, wonderful. I'm so glad it helped you. Diana, good, yes. Estaba compartiendo que me gusta mucho esta meditación porque en vez de ver a mi ciudad aquí en el territorio Tongva, la área del este de Los Ángeles, en vez de ver a mi ciudad como un lugar ruidoso, donde no se puede concentrar, esta meditación transforma ese perspectivo y me ayuda a ver a los sonidos y a usarlos en una manera meditativa, como medicina
So, ojalá que esta meditación les ayude a ustedes igual que a mí. Por favor, si les gustó, por favor, úsenla. Y también pueden aplicar esta medicina en su vida y en su ciudad. So feel free to use this medicine on yourself and in your city. Momenteo. So, lo que vamos a hacer hoy es hablar sobre el autocuidado después de COVID. Algunos de ustedes han pasado por COVID. ¿Cuántos de ustedes han tenido COVID? So, what we're going to do today is we're going to talk about self-care post-COVID, after COVID. I just want to get a sense, how many people here have had COVID? And let's see how many people. Has anyone here had COVID before? Have you had it already? ¿Algunos de ustedes han tenido a COVID? Okay, Brenda Mendoza. Okay. Gracias. So, yo también he tenido COVID. Yo tuve COVID en diciembre. Y cuando, cuando tuve la experiencia con COVID, empecé a notar muchas cosas y me puse a reflexionar y a escribir muchas cosas porque fue muy pesado. Y yo pensé que sería una buena idea de compartir con nuestra comunidad porque muchos de los síntomas que sentí no nomás pararon cuando me curé del COVID, sino que siguieron después. So, empecé a invitar a la comunidad a participar en un círculo de apoyo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, compartiendo un poco de los remedios, de los rituales y de las recetas que nos han ayudado a mí y a otras personas en la comunidad. Con el autocuidado después de COVID. So I was asking if people had COVID. A few people said they did have COVID. Some people haven't had COVID. So what we're doing today is we are talking about ways to care for ourselves after COVID. So when I had COVID, I had it in December. It was very heavy and it was very painful. I actually started to take notes and started to think of ways that I could use my experience to help others. So I reflected, I took down notes, I wrote down different remedies that I learned about and different remedies that I knew about. And then I thought it would be a good idea to hold space for other community members who have been through the same thing. So I started a COVID long haul symptom support group. And the things that I will be sharing with you today are a result of those conversations and also my own personal remedies that I was taking as well. So to start, let's just ask and check in with everybody. How do you feel post-COVID? Whether or not you've had COVID, how are you beginning to feel?
I know we're not out of the woods completely, but now that we've been in this pandemic for over a year, how do you feel? How are you feeling? So vamos a hacer una pregunta para chequear cómo se están sintiendo. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes después de COVID? Sí sé que ya todavía no hemos salido del bosque, ¿verdad? Todavía estamos en una pandemia. Pero ya después de un año de esta pandemia, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes ahorita en este momento? How do you feel? Diana says, been keeping self safe. Diana dice que se ha estado cuidando mucho. ¿Cómo te sientes después de COVID? How do you feel a year after the COVID pandemic? Stephanie G, drained and disconnected. Stephanie dice que se siente sin energía y desconectada. I feel you on that. There's so many things that we have had to deal with in the past year. Those are very, very normal emotions to have. And I think a lot of people share the same sentiment. Stephanie dice que se siente sin energía y muy desconectada. Y esas emociones son muy normales porque ha visto mucho, mucho, mucho cambio, muchas transiciones, mucha pérdida. Y sentirse así es algo, creo, que mucha gente está sintiendo en este momento. Diana, I felt different as it makes everyone be careful. Diana dice que ella se siente diferente porque hace que la gente tome mucha precaución. So siempre andar así como nerviosos o tener algún temor, ¿verdad? Es muy normal. It's very, very normal to feel that way. I feel you on that one as well. It makes everyone be careful, but under the surface, we're stressed, we're fearful, we're, you know, worried, and we're constantly having our mind running, right? Trying to be careful. Elaine says, hopeful, but hesitate to expose myself. Elaine dice que tiene esperanza, pero no quiere contratar el COVID, no quiere exponerse a COVID. Uh-huh. Ese es un temor que mucha gente tiene, que no lo han tenido. Claudia Guzmán, fatigue still. Yes, oh my gosh, yes. And not only is it fatigue after COVID because of the effects it has on the body, but also the effects on our mental health, right? Our mind is always going. So that can also cause us to feel tired and fatigued. Después de COVID, nos sentimos cansados, no nomás por los efectos que tiene en el cuerpo, pero también los efectos que tiene en la salud mental. Si nuestros pensamientos siguen dando vuelta y vuelta y estamos pensando de muchas cosas y el estrés, todo eso también nos puede tener efecto en el cuerpo de darnos cansancia, ¿verdad? Brenda says, mixed feelings, high anxiety, still dealing with fatigue and insomnia post-COVID. Yeah. Those are acute long haul symptoms, and those symptoms do have effects on the body and on our mental health, our ability to focus, our ability to work or take care of our family. So I feel you. Brenda dice que tiene emociones mixtas, siente alta ansiedad, todavía está
lidiando con cansancio e insomnia después de COVID. Estos síntomas son síntomas muy comunes con gente que ha tenido COVID y les están diciendo acute COVID long haul symptoms. Disculpen que no tengo la traducción, pero son unos síntomas que están notando los doctores y médicos profesionales que son muy comunes en gente después de COVID y se pueden sentir 3 a 6 meses después de COVID. So these COVID long haul symptoms, what doctors are beginning to find through research is that they are very common amongst people who've had COVID and they can last between 3 to 6 months after COVID. So a lot of these symptoms, you know, some people don't know about this research. And so they don't even know they're feeling symptoms or they don't even know that it's related to COVID. And that can also take a toll on our mental health and how we feel. So alguna gente no sabe sobre sobre estas investigaciones que están haciendo doctores y médicos profesionales sobre el COVID. Y a veces no tener esa información también nos puede tener efecto en nuestra salud mental. Porque si no sabemos que la manera en que nos sentimos es algo común que está pasando con mucha gente y empezamos a pensar que nomás somos nosotros, a lo mejor nos puede afectar la salud mental, la manera en que nos sentimos, la manera en que ha cambiado tanto el cuerpo y no entender por qué. Me da mucho gusto que mucha gente está compartiendo. Muchísimas gracias por compartir. Yo sé que no es fácil. No es fácil compartir porque esto es muy... creo que tiene un impacto en nuestra persona entera. So thank you everybody for sharing. I know it's not easy to share, especially on a topic like COVID, but you know, all of these symptoms have a very big impact on us holistically, right? On our mind, our body, our heart, our spirit. So, hopefully after this plática, we will be able to offer some ways to cope, some ways to heal, some ways to self-soothe and to support your healing process post-COVID. Tania says she feels drained and triste. Same. I'm a water sign. I'm a water sign. And I feel the same way. I feel so drained and I feel sad. And there's just been so much that has happened, you know, in many different ways to many different people. So I totally understand how you're feeling right now. Tania dice que se siente cansada y triste. Y yo también me siento igual porque yo soy escorpiona. Y mi signo es un signo de agua y yo también me siento como que he llorado tanto este año y es por tristeza. Hemos perdido muchas cosas, ¿verdad? Hay como un sentimiento de pérdida y eso nos afecta mucho. Claudia Guzmán, also after COVID, 2 to 3 months after, I had lost hair. Claudia, I'm right there with you. I am right there with you. I have lost more than 75% of my hair. I know it looks like I have a lot of hair, but I had a lot more. And I feel it and I see it. So that is something that can take a big toll on the perception of ourselves. It can take a big toll on how we see ourselves, how we feel, a big toll just on everything. It can bring about insecurities. I know that's a tough one, and I'm so sorry that you're going through that.
After doing some research, I did read that hair loss after COVID, pregnancy, surgery, or any major shock or procedure or like a health condition, after any of those things that really took a toll on the body, during the body's healing process, the body will then begin to focus on healing vital organs and vital systems within the body. Our heart, our brain, our respiratory system, all of these things become priority for our body, right? In the healing process. And some things become less of a priority, like our hair and our nails and things like that. So our body begins to shed hair and our nails may seem thinner and more brittle. After reading that, that really helped me to put things into perspective. At first I would cry and I was like, why am I losing all my hair? When is it going to stop? I was afraid it was never going to stop. And after reading about it, just like a COVID long haul symptom, we can shed hair for anywhere between 3 months to a year. So I started to rephrase my thinking and I decided to code switch and I decided to change the way I saw my hair loss. At first, it was like this big, scary thing. And then I started to thank my body for healing me. I started to notice that my body was keeping me alive every day. After going to battle with this virus, you know, this novel virus that we didn't know much about. And I started to realize how thankful and how powerful my body is. And I went from being in a fearful state and an insecure state to thanking my body for knowing what to do to heal me. And also committing to supporting my body through the healing process. And that is something that has helped me in moments because it is hard. It's not easy and it's not going to fix everything overnight. But for the moments that I remember to do this, it helps me to view things just from a different perspective. And I hope that that information is helpful to you. And hopefully can help you to find the words to say to yourself and your body. So thank you. Thank you for sharing that. Claudia Guzmán dice que 2 o 3 meses después de COVID empezó a perder su pelo. Yo también he pasado por eso. Es un síntoma común, no nomás de COVID, pero después de COVID, después de dar a luz a un hijo, una hija, después de pasar por una cirugía o cualquier condición médica que ha tenido como un impacto profundo en el cuerpo. So es un síntoma común que empezamos a perder el pelo. So lo que pasa es que durante el proceso de recuperación, el cuerpo empieza a enfocarse en los órganos vitales. El corazón, el cerebro, el sistema respiratorio, ¿verdad? El sistema de nuestra cardiovascular, la sangre. Mientras se enfoca en estas áreas vitales que necesitamos para vivir,
empieza a no hacer prioridad cosas como nuestro pelo, nuestras uñas, porque no son tan vitales, ¿verdad? So, ahorita no estoy, personalmente yo no estoy recibiendo todos los las vitaminas y la nutrición y todo lo que necesito para mantener mi cabello y mis uñas, porque mi cuerpo se está enfocando en sanar mi corazón, mi mente, mi sistema respiratorio y cosas así, ¿verdad? Los órganos vitales. So, sí leí que es muy común y puede pasar a los primeros 3 meses después de una experiencia así y hasta un año. So, ya después de un año pueden empezar a notar cómo su cuerpo está trabajando para mantenernos vivos y sanos. Una cosa que yo hago, que les quiero compartir, es que al principio cuando estaba pasando, yo me sentía muy, muy como deprimida, muy triste, ¿cómo se dice? Insegura, muy insegura. Porque yo tengo mucho más pelo que tengo ahorita y pues lo siento y se nota, ¿verdad? Pero si pueden ver, hasta ya tengo pelitos aquí creciendo. Hay pelitos creciendo y me encantan porque me recuerdan que mi cuerpo está trabajando todos los días, cada momento, en mantenerme viva y sana. So, ya que empecé a notar que sí tengo pelitos creciendo, como los pelitos de elote, empecé a cambiar mi forma de pensar. Y en vez de enfocarme en el susto, en vez de enfocarme en lo que me tenía sintiendo insegura, empecé a hablar con mi cuerpo. Y me empecé a decirme a mí misma que estoy muy agradecida por toda la sanación, todo el trabajo que está haciendo mi cuerpo para recuperar, para enfocarse en mantenerme viva y sana, ¿verdad? Ahorita está mi cuerpo enfocándose en reemplazar toda la sangre, en recuperar el sistema cardiovascular, el corazón, mi cerebro, mi sistema respiratorio, ¿verdad? So, todas esas cosas me han ayudado a verlo como con otro perspectivo. Y eso me ha ayudado a mí. Y ojalá que ese ritual, ojalá que ese ritual será algo para ustedes, que les pueda ayudar también a buscar las palabras para platicar y comunicarse con su cuerpo, right? So, muchísimas gracias. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Stephanie, thank you, Sochi, for sharing your experience with COVID in both English and Spanish. I appreciate the space for us to learn from your journey. Un fuerte abrazo. Thank you, Stephanie. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por siempre dar tu amor y tu apoyo. Diana, thank you so much for being here and participating. You're very much, very much appreciated. And thank you for giving me the opportunity to share this information in English and also Spanish. Awesome. Okay. So
Gracias por compartir cómo se sienten. So ahora les quiero preguntar, ¿cómo guardas el espacio para ti misma después del COVID? ¿Cómo guardas el espacio para ti misma después del COVID? Mente, cuerpo, corazón y espíritu. So now I want to ask you all, how do you hold space for yourself post-COVID? How do you hold space for your mind, your body, your heart, and your spirit? How do you hold space for yourself post-COVID? Mind, body, heart, and spirit. ¿Cómo guardas el espacio para ti misma después del COVID? Para tu mente, tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu. Yvonne Sandoval, hello, girlfriend. Hello, girlfriend. Thank you for joining. Yvonne, how do you hold space for yourself holistically after COVID? Diana says, keep safe, keep happy, take a walk with vitamin C and D. Ooh, yes, Diana. I love that. I love that because that is one of the simplest things. If there's a simple thing we can start with, it's that, right? Let's keep safe. Let's do our best to keep safe. Still social distance. Still wear our masks. We're not out of the woods yet, right? Still take precautions when we go out. And take time to take a walk. Get some physical activity in. Because we are indoors a lot more. So let's find a way to get some physical activity in, take care of our bodies, and also nourish ourselves with vitamins, vitamin C and vitamin D. Vitamin C for the immune system, so we can boost our immune system to keep us safe internally. And also vitamin D. Vitamin D is so important because we're indoors a lot more. We're not getting enough sun. That vitamin D is a vital. We need the vitamin D. So if we can't get it because we're not going out as much, we can supplement, right? We take these vitamins and supplements, vitamin C and vitamin D. Diana dice que ella está tratando de sentirse feliz, segura, y ella hace eso con tomar momentos en el día para caminar, para caminar y hacer una actividad físicamente, ¿verdad? Porque ya estamos en la casa más, no salimos tantos, so ejercicio y algo tan fácil y tan básico. Si hay algo que les pueda ayudar, que sería lo mínimo, porque sé que mucha gente trabaja y tienen rutinas muy pesadas y a veces es difícil encontrar el tiempo para apoyarnos, ¿verdad? Pero algo, lo mínimo que podemos hacer es como dice Diana, empezar a tomar una caminata, unos 20, 30 minutos y también tomar vitaminas y suplementos. La vitamina C para las defensas, las inmunodefensas y la vitamina D porque no estamos saliendo tanto y normalmente recibimos la vitamina D con el sol. So, si no estamos saliendo tanto, la vitamina D nos puede ayudar como suplemento, ¿verdad?
So, quedarse seguros, todavía practicar la distancia social, todavía usar su cubrebocas, y quedarse seguros en su casa lo más que puedan, y caminar un poco y tomar vitaminas y suplementos. Muy bien. Thank you, Diana. Diana también dice, artes y música. Sí, vamos también a darle vitamina C y vitamina D al espíritu con arte y música. Eso es algo que nos puede nutrir el espíritu. Yes, Diana, art and music. We're also going to give our soul some vitamins and nourishment with art and music, because that is what makes us feel good internally. It makes our spirit feels good. Yvonne says, waking up every day, waking, feeling grateful. Yes, attitude of gratitude. I know that sometimes it can be hard for some people to feel a sense of gratitude, especially during periods of hardship. So Yvonne, if that is working for you, I am so glad that this is something that is helping you. I have tried this in the past when I'm up for it and I feel like I can handle feeling grateful amidst hardship. And what I've done is just list 5 things I'm grateful for, just right when I wake up, right? And waking up with an attitude of gratitude. And that has been helpful. Yvonne dice que se despierta todos los días sintiéndose feliz. Y dando gracias. Yo sé que a veces puede ser muy difícil poder sentirse, ¿cómo se dice? Como puede ser difícil en pensar en cosas que podamos dar gracias en momentos difíciles, ¿verdad? Especialmente como pasar por una pandemia y gente que está pasando por muchos problemas o mucho estrés. A veces puede ser difícil buscar cosas por las que queremos dar gracias, ¿verdad? Y eso es también, se entiende totalmente. So, para la gente que esta práctica les ayuda, este también es otra manera de poder dar gracias y sentirse con esperanza. Y está bien si en algún momento no te sientes que este ejercicio te puede ayudar. Y está bien si en otro momento te sientes diferente. Cada persona es diferente. Sí les quiero recordar que tomen lo que a ustedes sientan que les va a ayudar. No tienen que tomar todo. Tomen lo que a ustedes se sientan confortables y seguros en tomar. So, yo sé que en el pasado a veces no me he sentido como que lo quiero hacer y a veces sí estoy sintiéndome más, con más esperanza. Y a veces no, pero a veces cuando sí tengo esperanza, hago una lista de 5 cosas a que quiero dar gracias. En la mañana cuando me despierto, la leo, ¿verdad? Quiero dar gracias por otro día de vida. Aunque todo lo demás se esté derrotando alrededor de mí, hago mi lista y digo, quiero dar gracias por otro día. Por lo menos, quiero dar gracias y abrir los ojos, ¿verdad? Que puedo ver. Quiero dar gracias que puedo escuchar. Quiero dar gracias por el amor y el apoyo que me rodea con mi familia y mi comunidad. Quiero dar gracias para los 4 elementos que me sostienen y me dan vida. Y así 5 cosas, ¿verdad? I do want to remind everyone that all of the things that we are talking about are not for everybody, and that's okay.
If there are some tips that we talk about and they really resonate with you and your spirit, please feel free to apply them, practice them, and use them. And if for some reason they don't resonate with your spirit or where you are in the moment, know that that's completely okay. And know that you are still loved and you are still appreciated, and we are with you. We are with you and you are not alone, because I know it's so hard to find moments of hope through moments of hardship. So we are here as a community. You're not alone. We're here with each other. We're here to support each other. So thank you so much for being here, for being vulnerable, for opening up your heart and sharing with us. Les quiero dar gracias por estar aquí, por abrir su corazón, por compartir con nosotros. Si en algún momento alguno de estos tips sienten que no les ayuda, quiero que sepan que está bien. Está bien, y que todavía los apoyamos y les mandamos mucho amor. Les quiero recordar que no están solos. Aquí estamos en comunidad y siempre estamos aquí para apoyarnos. So, ojalá que sí les puedan ayudar, pero si en algún momento no les ayuda, está totalmente bien. No se tienen que sentir culpable. Yvonne says, I post every morning with something from my heart. Very nice. Social media and connection, connecting to loved ones and community through technology. Also very important, because we have been, social distancing and we've been away from our loved ones. Social media can be used as something positive to connect. Yvonne dice que le gusta hacer una publicación en la mañana, puede ser en su Facebook o en Instagram. Le gusta hacer una publicación con algo personal desde su corazón, que también es muy importante, ¿verdad? La conexión, porque estamos en nuestras casas, estamos practicando la distancia social. So, poder conectarse con sus seres queridos y con su comunidad por medio de las redes sociales es algo que nos puede hacer sentir conectados, ¿verdad? Muchísimas gracias. Elizabeth, I connect to Mother Earth through lots of garden work, touching the earth with my bare hands and feet. Grounding. Oh, I love that one, Elizabeth. That's one of my favorite things to do. And I actually did that a few times throughout the year. So important. And, you know, I end up eventually, I start praying and I start speaking to Creator and to Mother Earth. And, That's been something very powerful for sure. Thank you for sharing that. Elizabeth González dice que se conecta con la Madre Tierra con meter las manos en la tierra, trabajar en su jardín, y también le gusta meter los pies en la tierra para, ¿cómo se dice? Para sentirse con los pies sobre la tierra, para sentirse aterrizada, right? So, eso es algo muy importante. Muchísimas gracias, Elizabeth, por compartir. Eso es algo que yo hice muchas veces durante la pandemia, es salir aquí a mi jardincito. No está muy grande, es un pedacito de tierra, pero yo me sentaba allí, metía los pies, metía las manos, empezaba a sembrar y también empezaba a rezar, empezaba a hablar con la Madre Tierra, con nuestra Creadora, nuestro Creador, y es algo que me ayudó mucho a mí también.
Stephanie said, we need to be tender and self-compassionate with ourselves as we all recover from this traumatic experience. It was so scary in the beginning and it felt so lonely. We are in this journey of recovery together. Yes, we are. Yes, thank you, Stephanie. I really, really love and appreciate your deep insight and your wisdom. You always have such beautiful words to share. Stephanie Garcia dice, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tenemos que tener compasión y ser gentil con nosotros mismos. Mientras todos recuperamos de esta experiencia traumática, alguna gente pasó por COVID, alguna gente no, pero todos pasamos por una pandemia por la primera vez y es algo que nos cambió la vida total. Fue algo que me dio miedo al principio y me sentía muy sola, pero estamos en esta jornada de recuperación juntos. Muchísimas gracias, Stephanie, por ese recordatorio. Aprecio mucho tus palabras. Siempre tienes palabras muy poderosas, llenas de amor. Eres muy sabia. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Diana Alvarado, thank you for sharing with us, Xochitl. Oh, Diana dice, gracias por compartir con nosotros, Xochitl. El placer es mío. It's my pleasure. Thank you, Diana, for joining. Diana, thank you for all of your work, too, during the pandemic, being one of our frontline essential workers. Thank you so much. Muchas gracias a Diana por participar y por estar aquí con nosotros. Gracias, Diana, por tu trabajo como una trabajadora esencial. y siempre está en primera línea en apoyando a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Diana. Yvonne Sandoval, I realize there's a great park with big old trees. I take vitamin C, zinc, turmeric, and cayenne pepper. Muy bien. Yvonne dice que ella realizó que hay un parque con árboles gigantes y también le gusta tomarse su vitamina C, el zinc, turmeric, que es la cúrcuma, cayenne pepper, que es el chile cayena. Creo que sí es chile cayena. Muy bien. I've kept my commitment to exercise with Senior Center outside. Se ha comprometido a hacer ejercicio con el centro de personas de tercera edad afuera de su casa. Whitney Visker. Repeat activities that make me feel proud, like simple recipes I can't mess up. Or water my plants, pick up clothes from the floor. Ha ha. Are we the same person, Whitney? Did we just become best friends? I am the same, yes. Repeat activities that make me feel proud. Yes, yes, yes. Oh my gosh. Sometimes all we can do is take care of our basic needs today. And that's just to keep it real. Sometimes all we can do is water ourselves. Have some water, have some food, maybe pick up the clothes off the floor, you know, water the plants, all of these, I love it. Make a simple recipe, right? And these things make you feel good. And a lot of these are like our basic needs, right? Making food, trying to do our best to keep our space clean or organized, whatever that means during a pandemic, you know? And water plants. Thank you, Whitney. That is actually something that really resonates with me. I have this really wonderful memory about a moment that I was feeling just really down. I was on the couch feeling really sad. And I think I didn't water my plants for maybe 2 weeks.
And I had been so proud because during the pandemic, I actually acquired quite a collection of plantas. So I actually challenged myself to take on these plantas because it's a big responsibility, right? To create this relationship and build the relationship and sustain it. So I had done so good throughout the whole year. And then I think it was like 2 weeks, possibly 2.5. And I'm laying down on the couch one day and I look up and I see like my prized planta with a bunch of yellow leaves sticking out. And I was like, oh, no. And I promise you, it gave me like the burst of energy that I needed to get up. And I went over, and as I like wept over the yellow leaves, I started watering that one, and then another one, and then another one. Next thing you know, all the plants are watered, and I'm picking out all the yellow leaves, and I was like, oh my gosh. And then I'm like, plants are so resilient. They love me so much. Like, they're still here. It didn't die completely. Like, it just, you know, there's just so much symbolism and so many lessons that we learn from the plants. So, you know, here she is. She's doing good. I'm looking at her right now. Zuko, my Monstera Danzoni, AKA the Swiss cheese plant. But yes, plantas, right? Watering our plants, so important. Whitney dice que le gusta hacer actividades que la hacen sentir bien, como hacer recetas simples que no puede, donde no pueda fallar, o echarle agua a sus plantas, o levantar su ropa del piso. Y le dije, Whitney, somos la misma persona, o creo que vamos a ser amigas por el resto de la vida, porque yo también hago lo mismo. Ahorita es más, lo más importante es cuidarnos y hacer las cosas básicas. Tratar de no estresar sobre diferentes cosas. Con que tengamos agua, podamos tener comida, algo de comer, y tratar de organizar o limpiar un poco por medio de esta pandemia. Y si no, no se preocupen, porque estamos en una pandemia, ¿verdad? Todas las cosas básicas, ¿verdad? Echarle agua a las plantitas. Y sí, es muy tan profunda, tan especial, tan poderosa esa conexión con las plantas, porque las plantas pueden enseñarnos muchas cosas, hay muchas lecciones. Por ejemplo, durante la pandemia yo recaudé muchas plantas y para mí fue como un reto para mantenerlas vivas, porque no he tenido tantas plantas así. Siempre he querido tenerlas, pero me daba miedo porque pensaba que las iba a matar. En uno de esos momentos donde me sentía un poco deprimida, estaba acostada en el sillón. Y yo ya sabía que las plantas ya tenían 2 semanas sin agua, a lo mejor 2 semanas y medio, no sé. Y que me estoy acostando en el sillón y estoy viendo a mi planta más favorita, la Monstera Adansoni, que le dicen the Swiss cheese plant. ¿Sí conocen ese queso que tiene hoyos? El Swiss cheese, así, porque las hojas tienen hoyitos, igual que el queso. So, mientras yo estaba acostada aquí, vi a la planta con muchas hojas amarillas y dije, ¡no! ¡Mi planta! ¿Qué voy a hacer? Y me levanté. Y la planta me dio esa energía para levantarme y empecé a echarle agua y llorar mientras le quitaba las hojas amarillas. Y de allí me moví a otra planta y a otra y luego a todas. Ya les eché su agüita. So, las plantas nos ayudan más en lo que pudiéramos pensar. Son muy poderosas, con muchas lecciones. Son nuestras maestras, son nuestros antepasados y tienen mucho, mucho amor que dar. Eso sí, las plantas.
Elvia says, mind, body, and spirit, trips to my happy place. The ocean calls me to clear my mind, to cry, to pray, or just be. As a traditional native pomo feather dancer, I look to ceremony to cleanse my spirit and stomp hard as I give negative energy to the ceremonial fire, turning to exercise such as running or jogging and taking short nature hikes to sweat out my stresses and work my body. Ooh, Elvia, thank you. Very powerful. Elvia dice, su mente, su cuerpo, su espíritu le gusta tomar viajes a su lugar de felicidad, que es el mar. El mar le llama para pensar y para poder aclarar su mente y sus pensamientos, para llorar, para rezar, o nomás para estar allí, nomás para respirar y nomás estar presente en el momento. Ella es una danzante nativa de plumas pomo y ella va a ceremonia para limpiar su espíritu y para danzar duro y darle su energía negativa al fuego de ceremonia. Y también le gusta el ejercicio, como correr y ir a caminar en el monte o en la montaña, ir a caminatas y también a sudar para que se le salga todo el estrés. Muy bien, thank you so much. Claudia Guzmán, doing yoga, taking vitamin D, journaling, and at night, ASMR videos, very nice. Claudia dice que le gusta hacer la yoga, tomar vitamina D, escribir en su diario y también escuchar los videos de ASMR. Elizabeth González, practicando conciencia plena, moviendo mi atención de momento a momento, al momento presente, utilizando los cinco sentidos como ancla en el presente y mi experiencia. Muy bien. Elizabeth says, practicing mindfulness, moving her attention from moment to moment, being in the present, using her five senses as an anchor to be in the present and to experience the now. Very nice. Elvia Santana, heart, love, and more love with my children, praying to Creator to protect us as I smudge ourselves in our home in sage, cedar, and palo santo. Thank you, Elvia. Dice, el corazón y amor y más amor con mis familiares y mis hijos, rezando a Creador y Creadora para protegernos mientras prendemos el sagrado fuego y quemamos la salvia, el cedro y el palo santo. Victoria Ariola, House of Healings. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Thank you for being strong and thank you for existing. I love you so much. Prayer, meditation, self-love. Oh, same to you, my beautiful sister. Thank you, thank you, thank you. Victoria says, you're one of the strongest people that I know. Thank you for being strong. Thank you for existing. Love you too, Victoria. Yvonne says that park with the big trees is Ford Park in Bell Garden. So if you want to go check it out. Yvonne dice que el parque con los árboles grandototes está en Bell Gardens y se llama Ford Park. So si les gustaría ir a ver a los árboles para allá, pueden ir. Elizabeth González dice, that is so wise. Doing basic chores can be so healing since they are the things in our control. Love that, Sherry. Yes, right? Basic needs, basic chores. We don't need extra stress. Elizabeth dice, qué sabio. Haciendo los quehaceres básicos pueden tener muchas oportunidades de sanación porque son las cosas que podemos controlar. Me encantó que compartieron eso. Sí, nuestras necesidades básicas, los quehaceres básicos, no vamos a ponernos más estrés. No, estamos en una pandemia, no necesitamos más. Con que estemos
vivos, estemos cuidándonos, apoyándonos. Es todo lo que necesitamos. No tenemos que estresarnos más sobre las cosas si no tenemos que. So, lo más que podamos, vamos a hacer lo básico, ¿verdad? Muy bien. Beautiful. Yvonne, but this past year I got 3 severe anxiety attacks. So because of that, I had to learn to breathe. Dice Yvonne que en el último año agarró 3 ataques de ansiedad. So tuvo que aprender cómo respirar. Muy importante. Very important. Thank you. Creo que hay gente que sabe cómo se siente la ansiedad y hay gente que no sabe. So, gracias por compartir eso, porque es importante que aprendamos sobre la salud mental y los diferentes efectos que puede tener en nuestros cuerpos. Y en esos momentos de crisis emocional, ¿cómo son las maneras que nos podemos apoyar? Yvonne tuvo que aprender cómo respirar, ¿verdad? A veces se nos olvida respirar. Andamos en el día a día, en la rutina, que hasta no podemos tomar un momento para tomar una respiración o una inhalación. Me gustaría pedirles ahorita, tomen una respiración. Taking a deep breath right now. Sometimes we forget the day-to-day, right? Because we're in the hustle and bustle of the day. We forget to take a moment to just breathe in, inhale deeply. Yvonne said she had to learn how to breathe because she started getting anxiety attacks. Some people know what anxiety looks and feels like. Some people don't. So it's important that we learn about these, the way our mental health is affected and how it affects our body. That way, if we notice that we're experiencing any of these things, we can help support ourselves and to self-soothe. One way is through breathing, practicing breathing or learning how to breathe. So thank you so much, Yvonne. That is so important that we learn about these things. Now we talk about them, right? We talk about them with our families, our loved ones. We destigmatize them. Es importante que hablemos sobre la salud mental con nuestros seres queridos, con nuestra comunidad. Y también quitarles el estigma que cargan. Thank you so much. Elvia Santana, I love your Selena earrings. Thank you. If somebody kept me grounded during the pandemic, it had to be Selena. Selena Oki, in my living room, in my PJs. So Selena needs to be here because she did keep me grounded during the pandemic. Si hubo alguien que me ayudó profundamente durante la pandemia fue Selena. Y cantar canciones de Selena Oki, aquí en mi casa, en mis pijamas. So por eso está aquí, Selena. Mi cantante favorita. Gracias, Elvia. Dijo que le encantó los aretes. Estos aretes son de Néctar Azul. These earrings are from Néctar Azul, by the way. Follow them on Instagram. They have beautiful earrings. Síganla en Instagram, Néctar Azul. Tiene muchos aretes y joyas preciosas. Nancy, will this be recorded? If so, can you send it to me? Thank you for all the knowledge. Mujeres de Maíz, is this recorded? Will this be up anywhere? Or is this just a live stream? That's a good question, Nancy. Nancy quiere saber si van a grabar esto, si va a estar disponible después. Y gracias por toda la sabiduría. Oh, yay, it's going to be on YouTube. Va a estar en YouTube. Muy bien. Elvia Santana. Yes, yo también, Tecnocumbia.
A Elvia también le encanta Selena y la tecnocumbia. Yvonne dice, en su experiencia, para explicarles lo que se siente para mí, un ataque de ansiedad, se siente como un ataque de corazón. Wow, Yvonne. Thank you for sharing that. That's very, very deep. Thank you for being vulnerable and sharing that with us. I know that must be very scary for you. Thank you for being here and sharing your knowledge and your wisdom and the ways that you help yourself with these anxiety attacks, because they're very scary. Yvonne dice, para explicarles cómo se siente un ataque de ansiedad, para mí se siente como un ataque de corazón. Wow, Yvonne, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por abrir el corazón y compartir, porque sé que es algo que no es fácil. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tu experiencia, porque sé que pasar por algo así no es fácil. So, te quiero dar las gracias. All right. So, what are the ways that you are taking care of yourself post-COVID? ¿Cuáles son las formas en que te estás cuidando después de COVID? ¿Cuáles son tus rituales, tus vitaminas, tus suplementos, hierbas, recetas, aceites, cosas así? What are the things that you're doing to take care of yourself post-COVID? What are your rituals, vitamins, supplements, herbs, oils, recipes, remedies? This is where we collectively build our toolkit. Esto es donde colectivamente construimos un kit de herramientas para ayudarnos. What are the ways that you are taking care of yourself post-COVID? Do you do any rituals? Are you taking specific vitamins or supplements? Are you taking any teas? Are you using any oils? Are there any recipes, remedies, things that are helping you? ¿Cuáles son las formas en que te estás cuidando después de COVID? ¿Estás practicando rituales? ¿Estás tomando vitaminas específicas, suplementos, hierbas, tés, aceites, recetas, lo que gusten compartir? Aquí es donde vamos a construir un kit de herramientas. This is our toolkit. And take notes. This is where we can take notes and we can see if any of these things work for us as well. Tomen notas, escriban los remedios, las recetas y a ver si esto es algo que les puede ayudar a ustedes. Esta es nuestra manera de empezar un proceso de curación colectivo. This is how we start our collective healing, right? When we gather and we share the medicine. Yvonne says, it has taught me to keep taking the herbs, vitamins, natural, real foods. Yeah, teas. Which ones, Yvonne? We want to know which ones. Yvonne dice que le ha enseñado a tomar sus hierbas, sus tés, sus vitaminas y comer comidas reales, comidas vegetales, frutas, cosas así. Y los tés. Elizabeth said, I also drink a lot of herbal teas, especially chamomile. I also use audiobooks and listen to a lot of books about symbolism and anything that can help me find more meaning in my life right now. Muy bien. Elizabeth dice que ella también toma
muchos tés de hierbitas, especialmente la manzanilla. Le gustan los libros de audio que se escuchan con sus audífonos o en su teléfono, en su tableta. Y escucha a muchos sobre los libros que tienen, hablan del simbolismo y cualquier cosa que le pueda ayudar en su busca sobre los el the meaning of life. How do we translate that? sobre ¿cómo les puedo explicar esa palabra? More meaning in my life. Sobre las cosas que importan, ¿verdad? Las cosas que tienen mucho significado en su vida en este momento. Me siento muy excited, ¿eh? Hydrate, hydrate. Okay, here we go. Yvonne Sandoval, the virus doesn't like hot liquids. Yes, I also heard that. I didn't drink anything cold. Soups, grandma chicken soup is very important. Yvonne dice que ella aprendió que el virus no le gusta los líquidos calientes. No comió ninguna cosa fría. Todo caliente, caldos y tés, especialmente el caldo de pollo, muy importante. Yes, Yvonne, I did the same thing. Soup and tea all day, every day, and water. And some steaming to get into the respiratory system. Ah, ok, ya me están mandando mensajes. Que Elizabeth estaba leyendo libros para buscar el significado de la vida. Muchísimas gracias por su ayuda en ayudarme a traducir eso. So, all right, the messages are coming in, Elizabeth. We got to translate your message. Thank you. So, Yvonne says, Tulsi green oolong burns fat. Los tés, tulsi, el té verde, todo eso, todos los tés importantes para mantener el cuerpo calientito. Chai tea, coconut water, electrolytes, skin balance and pH balance. También el té de chai, el agua de coco para la hidratación. Y tiene mucho potasio, potasio, potasio. Coconut water has a lot of potassium and electrolytes can help pH balance. Very good. Nancy dice, para mí se siente como si alguien te está correteando y tú no puedes ni correr. Wow. Yo me cuido escuchando videos de Sadhguru mientras limpio. Me salgo a caminar al parque cercano, prendo un humificador y le pongo aceite de incienso de Doterra. Tomo agua y me hago tés de limón. Trato de mantenerme ocupada y me doy tiempo de estar con mi ansiedad y reconocer que uno tiene el control. Wow, Nancy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sé que es algo que no es fácil. Quiero que sepas que no estás sola. Aquí estamos contigo. Y muchas gracias por compartir todo esto muy personalmente con nosotros. Nancy says, for her, when she gets an anxiety attack, it feels like someone is chasing her and you can't even run. So what she does is she takes care of herself by listening to videos of Sadhguru while she cleans. And she goes out to walk at the park nearby and she turns on her humidifier and she puts essential oils in it by doTERRA and she drinks water and she makes tea, lemon tea. She tries to stay busy.
and remind herself that she is in control. Thank you so much, Nancy. Yvonne says cayenne pepper too, and even my hotties, your hotties, and even my hotties, and even my coffee, hot teas, cayenne pepper and her hot teas. Oh yeah, hot teas, hotties. That works. That works. And even in my coffee, and definitely in the soups and on my food. Yes, cayenne pepper to build immunity. Yvonne dice, el chile cayenne, el chile en polvo rojo de cayena, para sus tés calientes, sus hotties, y también en su café. Y, muy bien. Y también en los caldos y en la comida. Muy bien. Ese café me recuerda a una receta de chocolate con cacao, un poco de chile, canela, un poco de cafecito. Delicioso. Very good, Yvonne. That recipe reminds me of a chocolate recipe where you said you put cayenne pepper in your coffee. I'm thinking cayenne pepper, cacao, canela, some coffee. Sounds good. Oralia. Hola, para las ansias, un buen té, siete azares. Y eso me ayuda a mí. Eso me ayuda. Oralia says, hi, for anxiety, un buen té, a good tea. Like when somebody tells you un buen té, that means like, this is the one, like, this is it. Un buen té, siete azares. Siete azares, I believe, is like seven blossoms. Y eso me ayuda, a mí eso me ayuda. She says, that helps me, that really helps me. So seven blossom tea usually comes in a box. It says siete azares or seven blossoms. Brenda Mendoza says, I enjoy taking ginger tea. Ginger! Jengibre, key player here in COVID aftercare. If there was like, you know, sounds and like, lights and all that. Yes, ginger. Ginger was like my saving grace. I enjoy taking ginger tea with lemon, honey, and cayenne pepper. You got it. You got it. Every morning, I bathe with rosemary water or chamomile water. When I need extra self-love, continue taking vitamins and supplements. Yes. Thank you, Brenda. Brenda dice, me encanta el té de jengibre. ¡Jengibre! ¡Jengibre! ¡Eh! El jengibre fue algo, creo que uno de los ingredientes muy importantes en el cuidado para el COVID y después de COVID. El jengibre, muy, muy, muy poderoso. Lo pueden poner en sus tés, en sus caldos, en sus smoothies, los licuados. I love ginger. Me encanta el jengibre. So a ella le gustaba hacer sus tés de jengibre con limón, con mielecita, chile cayena, todas las mañanas, y bañarse con agua de romero, agua de manzanilla, cuando necesitaba amor propio. Y también tomándose sus vitaminas y suplementos. Yvonne dice, las velitas, los cristales y también grupos de meditación por Zoom. También compra aceites de Olivia B. Oh, Olivia B. Shout out to Olivia. También el cacao, siete azares es muy bueno para los nervios. Muy bien. So, thank you, Yvonne, for all of that. Yes, all of that is very, very good. Shout out to Olivia and her wonderful essential oils. Thank you so much. So, yo voy a compartirles un poco de lo que yo hice para cuidarme durante las semanas que tuve COVID. Y para mí, pues creo que ustedes ya lo dijeron todo.
I'm going to share a little bit about the things I did when I had COVID. And to be honest, I think you guys shared most of what I did. It's really beautiful to see how it all connects. How do we all know how to do these things? A lot of it is shared information, right? Comadreando, chismeando, talking on the phone, sharing on social media. And a lot of it is really internal as well. So it's beautiful to see all the wonderful ways in which our medicine connects us. Thank you. Thank you for that. Voy a compartir un poco sobre las cosas que yo hice cuando yo tuve COVID. Y para mí me encanta escuchar todas las maneras en que ustedes se han cuidado, se han mantenido saludables, se han apoyado su cuerpo y su sanación. Es increíble todas las diferentes maneras en que se pueden relacionar, ¿verdad? Los remedios y las recetas, porque son iguales, son casi iguales. Y para mí es increíble en la manera que eso pasa, porque lo aprendimos chismeando, comadreando, hablando con nuestros seres queridos, con nuestros familiares o en las redes sociales. Pero también creo que mucha de esa información y sabiduría viene de adentro, ¿verdad? Ya la cargamos adentro. Esa medicina es la que nos conecta a todos. So, muchas gracias por eso. So, para mí, disculpe, voy a tomar un poquito de agua. Para mí la meditación fue muy importante porque hubo momentos muy intensos con mucha ansiedad, mucho susto, mucha tristeza. Y hasta momentos donde me sentía culpable por haber contratado el virus. Muy interesante. Algo que me ayudó a mí fue la meditación. Hay meditaciones gratis por YouTube, meditaciones también en Zoom, en Instagram y en Facebook. Pueden buscar grupos de meditación. También hay música de meditación en Spotify, YouTube, Apple Music. Y también sound baths, pueden buscar los baños de sonido en el YouTube también. Y todo esto es gratis. También buscar artículos e investigaciones médicas por el internet, meterme al internet y buscar las investigaciones, qué está pasando, que es la información que tienen, ¿verdad? Pero esto también puede causar estrés. O cuando estén en un momento donde puedan leer y captar y si se sienten bien en leer esas cosas, puede ser también algo que les ayude. So, a mí me ayudó a entender qué estaba pasando en mi cuerpo, por qué estaban pasando estas cosas. Y también para saber que yo no estaba sola. Yo no era la única pasando por estas cosas. El té. Estos fueron los ingredientes más importantes que usé, más comunes. So, usé el jengibre, la cúrcuma. La cúrcuma para reducir inflamación, ¿verdad? El jengibre también para el sistema digestivo. Tiene muchas vitaminas, muchas vitaminas nutritivas para el cuerpo, para las defensas, inmunodefensas. La cúrcuma, el gordo lobo para el sistema de respiración, para los pulmones, el ajo, la cebolla,
tienen muchas propiedades antibacteriales, antivirales, muy bueno para el té y igual para los caldos. Eucalipto para el sistema respiratorio. La canela también para los inmunodefensas y para ayudarnos a sentirnos aterrizados, calmados. El clavo igual. La naranja, los limones, la vitamina C y el chile cayena, igual para el dolor y para el sistema de defensas. El caldo, mucho ajo, mucho amor y mucho ajo, mucha cebolla, jengibre, gordolobo también. En el caldo le poníamos gordolobo, la cúrcuma, el orégano, muchas verduras y hojas verdes, albahaca, espinacas, el brócoli, tratando de no poner mucha papa o cosas así, o arroz, más verduras, la pimienta, porque la pimienta es lo que activa la medicina en la cúrcuma, el chile cayena y limón, también la leche de oro, que es una mezcla de jengibre con cúrcuma, canela, un poco de pimienta y leche de coco. Deliciosa, que también ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, abrir el sistema respiratorio y también para ayudar al sistema de defensas. También lo que me ayudó fueron las afirmaciones personales. Yo creé mis afirmaciones personales para mí. Y ahorita voy a compartir con ustedes cómo hacer eso. La práctica de respiración, las vitaminas, suplementos, vitamina D, vitamina C. Y también usé un producto de Source Naturals Wellness Formula para el sistema de defensas que me ayudó mucho. Y una multivitamina también vegana que encontré en Costco. Y lo más importante, hacer una cita con su doctor. Porque es importante también tener diferentes exámenes y estudios para ver cómo está nuestro cuerpo. A lo mejor necesitamos algún estudio o alguna... un escaneo del cuerpo, todo eso es importante. Y para gente que necesita recursos sobre agarrar un doctor, pueden llamar al Wellness Center en el General Hospital, LACUSC Medical Center. Ahí hay muchos recursos para conectarlos con un doctor de cabecera. So, some of the things I did, I'm going to share now in English. Were meditation. There's free meditations available on YouTube, Zoom, social media. I know Facebook has a lot of meditation groups. There's free meditation music on YouTube or even free sound baths, or you can go on Spotify, look up meditation music and sound baths as well. I personally like to look up research and articles to see and read about what's going on with COVID, what have they found. That's how I learned about the post-COVID long haul symptoms and how I realized that I wasn't the only one going through them. So if you are in a headspace where you are able to do some research and read about it and feel okay, you know, that was something that helped me. Teas, right? I think some of the most important key ingredients that I used were ginger, turmeric. Ginger is very good for the digestive system, to build immunity, turmeric to reduce inflammation, to also build immunity, gordolobo, mullein, which is good for the lungs and the respiratory system. Garlic and onion has a lot of antiviral, antibacterial properties, and these are wonderful in teas as well as caldos, soups. Also eucalyptus, which is good for the respiratory system, can open up
your passageways, help you to breathe. Canela for grounding and building immunity. Clavo, the same. Naranja, clavo is clove. Canela is cinnamon. Eucalipto, eucalyptus. Orange and lemons for vitamin C. All citruses, really, to get a good dose of vitamin C. Cayenne pepper for building immunity and pain relief. In caldos and soups, lots and lots and lots of garlic, lots and lots of onion, ginger, the same. Mullein, also gordolobo, in the soup. Add a little bit of mullein to your soup. Turmeric as well. Oregano, lots and lots of vegetables. Try to steer away from starchy ingredients like potatoes. Do more greens, broccoli, chayotes, things of that sort. Pepper, because the pepper activates the curcumin in the turmeric. So a little bit of pepper and cayenne chili also for the caldos. Golden milk, one of my favorites. Ginger, turmeric, cinnamon, and pepper mixed with coconut milk. So delicious. Helps to cut flu and cold down. It helps to build immunity, reduce inflammation. So many great benefits with golden milk. Also, personal affirmations, you know. I was able to have time to identify some things that I was struggling with my healing. So I turned those struggles into personal affirmations, and I'll share a little more about that with you. So also breathing, right? Practicing breathing, not only because of COVID and the effects of COVID, but also because of the stress levels, anxiety, nervousness, anxiousness, all of that. So practicing some breathing, incorporating a breathing exercise is very helpful. Something I did was take multivitamins and supplements. I take a vegan multivitamin from Costco, and I also started taking Source Naturals Wellness Formula to help boost immunity. And one of the most important things is making an appointment to see a doctor, right? It's important to do our self-care and to take care of ourselves, but sometimes we need some scans, and sometimes we need some opinions from medical professionals, and sometimes we need, you know, blood work or, you know, different panels done. So very important to see your doctor. And if for some reason you don't have a doctor, please contact the Wellness Center at LAC-USC Medical Center General Hospital. We have many resources there to help connect you with a primary care doctor. So thank you so much with that. Thank you so much for that. We also have many resources through We Rise LA. We have links connected to County Mental Health Department, and this is sponsored by We Rise LA. Please remember to go to the website and more information at www.weriseLA and www.mujeresdemaiz.com/WeRise. There we go. The information is on the screen now. Beautiful. Yvonne says ginger, garlic, throw everything in, the cheapest in the cajon. Yes. Stella Cruz, Medicine Pathways. Yes, I love Stella. She's whom I do meditation with 8 a.m. you guys, with Stella Cruz, Medicine Pathways. Please look up Stella Cruz, Medicine Pathways on Instagram and Facebook. She is incredible. She does daily meditations at 8 a.m. Almost for the whole year, yeah, since last March. She's been doing this since last March. You're absolutely right. I forget to mention the oregano. It can help with anyone who has little flema. Yeah, little flema. You can cut it out by the third day. Yes, oregano and oregano oil. Very good.
Cayenne pepper burns flema. Oh, okay, beautiful. Yeah, true. Cayenne pepper. And I'm going to be honest, I took a shot of tequila and mezcal here and there to help clear it all up, and that helped very much as well. It helped clear up flema. Golden milk helps keep pineal gland from Alzheimer's and swelling in the body and keeps your bones from aching. Ooh, thank you. I love that. Muchísimas gracias, Yvonne. Thank you all so much for participating. I hope all of these things were helpful to you. So we're going to end soon. Does anyone have any questions? Anything you want to say? Yvonne said, meditation with Stella Cruz, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. Yvonne dice que las meditaciones con Estela Cruz son los lunes, martes, miércoles y sábados. La pueden buscar en Instagram, debajo de Medicine Pathways. Estela Cruz, Medicine Pathways. So we are going to upload the community kit created here at www.mujeresdemaiz.com/we-rise. The information is on the screen. We're going to upload other resources as well and post them up on the site. Today's community kit and resources can be accessed via mujeresdemaiz.com/we-rise. Yvonne said, I did a shot of Crown Royale. Yes. So see, this is where this is for another platicado, right? But like the power of fermented beverages and drinks, right? I remember my grandma used to say que la tequila es medicina. And I was like, what? How is it medicina? You know, when I was little. But it's so true. A lot of these fermented beverages and drinks have so much power and probiotics and just the ability to cleanse the nasal passageways, the throat, the digestive system, you know, it kind of just does a little like, so yes, yes. Once in a while, if that is something that helps you, that can be helpful. Estamos hablando sobre las bebidas fermentadas, igual como la tequila o el pulque, el tejuino, tepache, ¿verdad? Hay diferentes bebidas fermentadas y me acuerdo que mi abuelita me decía que la tequila era medicina cuando yo era chiquita y yo dije, pues, ¿cómo es medicina? I was like, es muy fuerte, ¿no? Qué feo, pero... No, ahora que soy adulta, cuando tuve COVID sí me tomaba un vasito chiquito, una onza de tequila o de mezcal. Y sí noté que me ayudaba para aclarar la flema, aclarar el sistema respiratorio. Sí me ayudó un poco. So, si eso es algo que le puede ayudar a usted o... nota que le puede ayudar, también lo pueden intentar. It's medicine when it's not abused. Another burns the flema. Sí, estas medicinas son sagradas. Deberían de estar usadas con mucho respeto y con la intención de sanar. These medicines are very sacred, and it's very important that we use them intentionally for healing purposes. So thank you for that. Muchas gracias, Yvonne. Okay, well, we are getting close to the end of our session together. Thank you so much for joining. Ya vamos a terminar en unos minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría pedirles que tomen un momento para respirar. I want to ask you all, just take a moment to take in a deep breath.
Otra vez. Inhalen, one more time, deep breath. Exhalen. Very good. Take a moment to think of a personal affirmation that you would like to share with everyone here. Think of something having to do with your healing process during the pandemic, during COVID or post-COVID. Something that has helped you, an affirmation that has helped you to ground, to remember who you are, and to continue on. Me gustaría preguntarles si pudieran compartir una afirmación personal antes de que nos vayamos. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí hoy. Me gustaría pedirles que piensen en una afirmación que quieran compartir, una afirmación, algo que les ha ayudado a ustedes durante la pandemia, durante COVID o después de COVID, algo que les ha ayudado a sentirse que tienen los pies en la tierra para recordarse de quiénes son y para continuar. So, muchas gracias. Pueden poner sus afirmaciones en el chat. Please put your affirmations in the chat. So my personal affirmation was, I am so grateful for my body. I am so grateful for my healing process. I'm thankful that my body knows exactly what to do, and I commit to supporting my body's healing process. Mi afirmación personal ha sido, doy muchas y tantas gracias a mi cuerpo por curarme, por sanarme, por saber exactamente qué hacer para mantenerme viva y saludable, por su esfuerzo, por su poder. Y yo también prometo a tomar pasos para cuidarme y para cuidar a mi cuerpo. Tlazo Kamati, muchas gracias. Brenda said, thank you. Really appreciate this space and all the wisdom shared. Yvonne said, gracias a Dios que sí trabaja. Angélica, buenas noches. Thank you so much. You can either share the affirmation or you can write down the affirmation that I shared. Pueden compartir una afirmación o pueden usar la afirmación que yo he compartido con ustedes. Angélica, buenas noches. Yvonne, Tlazo Kamati, Ometeod, hermana. Nancy, gracias por abrir este espacio. Oh, el placer es mío. Muchísimas gracias a mis hermanas de Mujeres de Maíz. Las quiero mucho. Es un honor estar aquí para crear este espacio colectivamente con ustedes y con nuestra comunidad. Espero y les guste y les ayude en su proceso de sanación. Thank you so much. Thank you all for being here. Thank you to my sisters from Mujeres de Maíz for holding space. Thank you to We Rise. Muchas gracias a la iniciativa de We Rise también por hacer esto posible. Thank you to my sisters for asking me to hold space with community collectively, so that we can gather, share medicine, and help support each other through our healing process through this pandemic. Thank you all so much. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, 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 mucho. Como decía mi mamá, siempre desen abrazos y besitos.
en su casa, todavía no en a todos, en su casa. As my mom would say, give your loved ones lots of hugs and lots of kisses when it's safe right now, because we're still in the pandemic. That's important. Let's show each other love always and support however we can. And if we can't, know that there are resources. Check out mujeresdemaiz.com. And all of the amazing presenters during the We Rise event on the Mujeres de Maiz page will share lots of knowledge, lots of wisdom, medicine, and resources. Siempre deseen besitos, mucho amor, y recuerden que no están solos, aquí estamos en comunidad. Si necesitan apoyo en algo, hay muchos recursos en la página de Mujeres de Maíz, especialmente en Instagram, y en las páginas de todas las presentadoras, facilitadoras increíbles. En la página de Instagram de Mujeres de Maíz, pueden ir a sus páginas y comparten mucha sabiduría, muchos recursos y mucha información sobre la medicina ancestral. So, muchísimas gracias. Thank you all so, so much. And have a very, very good night. Muy buenas noches. Adiós. Bye.